Almerino. Cuidado, arremete por ahí la gente de Manucci, al medio para rematar, tiró la pelota que se va cerca al poste izquierdo cuando tenía todo el arco a su merced. Insiste la gente de Alianza, cuidado. ¡Gol! Trujillano 14 a los 14 minutos del complemento se pone adelante en el marcador la gente del Carlos Manucci. Impresionante este tres cuartos de campo para dejar parado al portero Roy Sukuitana. De esta forma, uno para el Carlos Manucci, cero para Alianza. Sí, hay otra variante, ingresó el número 8, Jean Febián, y salió el número 15, Michel Caján. Vamos a ver, tiro libre entonces para Alianza Universidad. La pelota ya está bien, el remate a las manos del portero. ¡Gol! Dios ¡gol! Dios, 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 Dios. Universidad Barrueta, que pone el empate para los intereses de la UDH. 18 minutos. 1-1 el marcador, entonces se pone candente nuevamente el compromiso. Tiro de esquina entonces para el elenco de la visita. La juega cortito con Vera, cuidado, arremete Vera, pero sin embargo ya la pelota traspuso la línea de demarcación. Preciso en momentos que el árbitro pita el compromiso de este segundo tiempo. 1-1 fue el marcador entre Alianza Universidad y el Carlos Amanucci. Última fecha de este torneo de segunda división.